milagros, amor. Sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad. Clamamos con tu libertad. Vengo de la ciudad de Phoenix, Arizona, y anoche empezamos la campaña, hermanos, y en esta noche
Dios nos va a bendecir de una manera especial, creo yo, así como lo hizo anoche, hermanos. Pero antes de entrar a la palabra del Señor, hermanos, si me lo permiten, me gustaría a mí cantarle al Señor un canto. Me gusta cantarle al Señor, hermano, aunque no soy cantante, pero me gusta cantarle al Señor. Y este canto se titula No Puedo Comprender. Es que hay muchas cosas, hermano, que a través de tantos años de predicar el Evangelio, de servir a Dios, aún siguen cosas que todavía no puedo comprender. Escuchen la letra de este canto, hermanos, y alabe al Señor. Ready, friendly. Aleluya. No puedo comprender. Jesús. Alabado sea su nombre. Bendito eres, Señor. Sea tu nombre exaltado, Padre. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias le doy al Señor. Mi vida cambió. Tengo paz y tengo amor. Jesucristo me lo dio. Yo no puedo comprender cómo le podré pagar. Es tan grande poder, hizo la tierra y el mar. Alabado sea su nombre. Para donde quiera que venga, hermanos, veo la mano de Dios. Dice la palabra del Señor, abrió su voz el Señor, dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. Y por eso le alabamos y le servimos, porque Él es un gran Dios. Alabado sea. Ven, te invito a compartir la palabra del Señor. Hay que aprender a vivir de su palabra y su amor. Yo no puedo cómo le podré pagar. Es tan grande su poder, hizo cielo, tierra y mar. Aleluya. Eres un Dios grande y poderoso, hermanos. No es un diosito como algunas personas dicen, es un diosote. Aleluya. Sea tu nombre, Señor. Ven acercarte al Señor. Él te quiere proteger. Ven a gozarte en su amor y su gloria. La palabra del Señor. Ay, qué bonito es vivir de su palabra y su amor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Cosas que no podemos comprender, Señor, porque somos finitos y tú eres infinito, Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a entrar a la bendita palabra del Señor. Lo que Dios trae para cada uno de nosotros en esta noche. Y escuché a una hermana citar el texto donde está la palabra del Señor en esta noche. Está en Proverbios capítulo 14 y el versículo 1.
entiendo que es culto de damas, pero Dios le va a hablar a todos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Padre celestial, en este momento deposito mi vida en tus manos. Espíritu Santo, unge mis labios. Habla por mí, Señor. Hazme un lado a mí, Padre. Toma este lugar, Señor, y ministra al corazón de cada persona presente, Señor. Te lo pido en el precioso, bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es tuyo, Señor. El pueblo es tuyo, Señor. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. El tema general de este pequeño mensaje, hermanos, es el sabio y el necio. Y estoy buscando, hermanos, para no equivocarme, porque uno como hombre se equivoca muy fácil. Pero busqué la definición, hermanos, aunque todos la entendemos, pero yo quisiera darle lo que yo encontré sobre la definición de un sabio. ¿Qué es ser sabio? Y lo que encontré dice lo siguiente: la forma correcta de aplicar el conocimiento. La forma correcta de aplicar el conocimiento. O también el sabio que aplica las cosas que instruyen o que contienen sabiduría. Ese es el sabio. Necio, porque vamos a hablar del sabio y del necio. Necio, sencillamente, hermanos, es una persona ignorante. Es una persona imprudente. Es una persona terca y obstinada. Y aquí en Texas dicen tonto. Una persona tonta, muy tonta, es una persona necia. Pero para que nadie se quede sin aplicación, hermanos, el mensaje en esta noche no solamente va a ser para las damas, pero como dicen donde quiera, hermanos, dicen ladies first. En esta noche el Señor le quiere hablar primero a las damas. Pero no se ponga triste, varón, porque el Señor también le quiere hablar a usted. Y jovencitos y jovencitas, también pónganse listos, porque el Señor le quiere hablar a ustedes también. Alabado sea el Señor. Pero primero vamos a empezar con ladies first, las damas primero, hermanos, conforme la palabra del Señor para las mujeres en esta noche. ¿Cuántas están listas para recibir la palabra? Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor que la mujer sabia edifica su casa. O sea, ¿cuál es su casa? Su casa o nuestra casa viene siendo el ambiente donde vivimos, el ambiente donde nos envolvemos, desenvolvemos. Esa es nuestra casa. Y la casa de una mujer es sus hijos, su esposo y la iglesia. Porque ese es nuestro ambiente. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, ya no somos del mundo, no, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Nuestro ambiente es la iglesia, el pueblo del Señor. La mujer sabia, dice la palabra de Dios, que cuando hablamos del área de los hijos, la mujer sabia edifica. En otras palabras, la mujer sabia mantiene unidos y convierte a sus hijos en instrumentos útiles. Alabado sea Dios. Dios nos dio los hijos. Y hablando de la mujer, hermana, Dios le dio a usted hijos como una masa para que usted les dé forma. No podemos echarle la culpa nosotros al barrio, a la escuela, a los vecinos, a nadie, porque nosotros en el hogar se nos dio la responsabilidad de parte de Dios de edificar. Si anda un hijo suyo desviado, no puede echarle la culpa al pastor, a la iglesia, a la escuela, al vecino. Es porque nadie fue a la escuela para ser padre. Y la verdad es que todos hemos cometido errores. Pero porque hemos cometido errores no quiere decir que las cosas no pueden cambiar. Porque ahora que estamos en Cristo Jesús,
Dios nos ha dado, hermano, su Espíritu Santo. Dios nos ha dado su palabra que nos instruye a nosotros para aprender cómo poder ser buenos padres. La mujer sabia une a la familia y convierte de sus hijos instrumentos útiles en las manos del Señor. La mujer sabia, como esposa, ayuda a su esposo a crecer. Se dice, hermanos, que cuando usted ve un gran hombre, es porque detrás de ese gran hombre hay una gran mujer. Amén. Amén. O sea, lo que es el esposo es hechura de la esposa. Ella hace del hombre, de su esposo, con sus manos, lo que tiene presente. Muchas veces escuchamos y decimos, este hombre que Dios me dio, no, Dios no le dio un mal hombre, Dios le dio una masa. Y usted, como constructora, tengo una conferencia sobre esto y le puse la mujer como constructora. Dios le dio el material a usted, que son los hijos y el esposo, y usted es la constructora. Usted no puede echarle la culpa a alguien más de lo que usted ha construido. Gloria a Dios. Si es bueno, gloria al Señor. Si es malo, Dios le está hablando, ¿no? Mientras hay vida, dice Eclesiastés 9:4. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Alabado sea el Señor. Así es que la mujer sabia ayuda al esposo a crecer para que llegue a ser un gran hombre. Y la mujer en la iglesia, una mujer sabia en la iglesia, es una mujer que trabaja en la obra del Señor, hermanos, y es un ejemplo para las demás jovencitas que vienen creciendo. La mujer sabia es una persona trabajadora en la obra del Señor y es un ejemplo. Alabado sea Cristo. Aleluya, Dios, aleluya. Esa es una mujer sabia. Pero vamos a hablar de una mujer necia, porque la mujer sabia edifica, construye. Pero también hay la mujer necia. La mujer necia, la Biblia dice, derriba o destruye. Y cuando hablamos de los hijos, la mujer necia los desune, los separa. Y yo he visto cómo lo hace la mujer necia, que en lugar de edificar a los hijos, los destruye, los derriba. ¿Saben cómo lo hace? La mujer va con uno de los hijos y se queja. Le dice, mi hijo, Juanita me hizo esto y me trató de esta forma. Y este hijo le agarra coraje a Juanita. Entonces va con Juanita y le dice, perrito, fíjate qué ingrato esto que di toda mi vida para criarlo. No me da ni un 5. Y Juanita le agarra coraje a Pedrito. Y hace lo mismo visitando a todos los hijos y en lugar de unirlos los pone en contra. Amén. Se tienen coraje el uno al otro y la culpa la tiene la mamá. Porque anduvo como las chuparrosas de flor en flor sembrando puro veneno. Esa es la mujer necia. La mujer sabia, hermano, como explicaba anteriormente, es una mujer, hermano, que trabaja en la unidad. No le anda contando a los demás hijos los defectos de Pedrito, de Juanita, sino que habla lo mejor. En una ocasión prediqué un mensaje y les dije, somos profetas de nuestro propio destino. Lo que tenemos el día de hoy, ya lo profetizamos en el pasado. La palabra del Señor dice, la vida y la muerte está en el poder de la lengua y el que la ama de su fruto comerá. Si usted quiere que vengan cosas buenas a su vida, necesita empezar a hablar palabras positivas, palabras que edifican y no palabras que derriban. Así es que la mujer necia desune a la familia, la mujer sabia la une. Así es que desafortunadamente, pastor, hay mujeres necias, ignorantes es la palabra traducida, o imprudentes, que no alcanzan a entender que cuando va con un hijo y le habla mal del otro hijo, no es algo bueno, no va a traer buen resultado eso.
Usted necesita hablar de lo mejor. Como por ejemplo donde dice la palabra del Señor, dice que la mujer se tapa la cabeza. Pero no está hablando de esta, está hablando del esposo. Y tapar al esposo quiere decir que usted no viene a contarle a alguien más los defectos de su esposo. Gloria, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen ouch? Eso es taparse la cabeza. Hay personas que se tapan esta cabeza y se ponen vestido hasta el suelo y también la lengua te traen allá abajo. ¡Gloria a Dios! Perdóneme, nos están filmando, tenemos que hablar un poquito mejor. ¡Gloria a Dios! Mejor es esto, es verdad. Es verdad. Hay mujeres necias. Pero Dios está hablando en esta noche porque Dios quiere bendecirle. Cuando se habla del esposo, la mujer necia, ¿sabe lo que hace? En lugar de darle a crecer, lo pisotea, lo apachurra y hace de aquel hombre un nada. ¿Sabe qué usted? Una mujer sabia pudo haberse casado con un hombre que no tenía nada de potencial de llegar a hacer algo en la vida. Pero una mujer sabia toma aquel hombre ignorante que no tenía potencial para llegar a hacer nada y hace de aquel hombre un general. Amén. Pero la mujer necia, aleluya, que derriba y destruye, se pudo haber casado con un hombre que tenía potencial de llegar a ser un general y ella con sus propias manos lo arruina para que no llegue a hacer nada. ¿Y sabe cómo? Porque las damas tienen el ministerio del wiri wiri. Hablan a mil por hora, hermano. Y la mujer dice, como no tengo la fuerza para golpearte, me defiendo con esto. Y qué bien se defiende, destruyendo, porque es necia. Tenemos que comprender en esta noche, cada uno de los que estamos aquí, que todo lo que va a suceder en el futuro va a salir de su boca antes de que se haga realidad. Gloria a Dios. Si usted está enferma o enfermo y dice por la gracia de Dios, porque Cristo llevó mis enfermedades a la cruz del Calvario, soy sano. Gloria a Dios. Tiene que salir cáncer, tiene que salir cualquier enfermedad, porque Dios dice en su palabra que nos hizo a su semejanza y a su imagen. Y la semejanza de Dios es que abría la boca, abre la boca, y lo que sale de su boca se convierte en realidad. Y dice Dios que somos hechos a su semejanza. Usted también puede abrir la boca y decir: enfermedad, huye en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tiene que huir. Y si usted es una mujer sabia, usted dice: mis hijos son salvos y siervos del Señor, aunque no los vea en el presente, pero se va a hacer una realidad. Porque la Biblia dice que usted es hecha a la semejanza de nuestro Dios. Y yo creo que sin duda alguna es una razón porque Dios tiene que hablar de esta forma, porque si existe la realidad que hay mujeres necias, en lugar de edificar al marido, lo apachurran. Y en la iglesia, póngase el gorro de protección porque ahí viene. Y dice una vez una hermana, dice: hermano, qué pedradota. Me arribé, le dije: hermana, yo no tiro pedradas, yo solamente digo verdades. Y si te queda el saco, póntelo. Dios te quiere bendecir. En la iglesia, la mujer necia, ¿sabe qué? En la iglesia, la mujer necia es una persona chismosa. Es una persona contenciosa. Que nomás anda causando problemas. Aleluya, gloria a Dios. Mire, yo pastoreé 19 años, hermano. Y cuando empecé tenía el pelo negro. Ay, pero esas mujeres negras me pusieron el pelo verde. Me tuve que pintar blanco para no verme tan ridículo. La mujer necia es de visionista, hermano. Yo le digo a la mujer necia: véase en el espejo. No hay nadie que no tenga defectos. El único perfecto fue Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos defectos aún todavía. Pero usted no debe de ver los defectos en los hijos de Dios. Vea las virtudes. Vea de dónde Dios sacó a aquella persona. Y lo que Dios ha hecho con aquella persona. En la iglesia, hermano, si usted viene a buscar los defectos, los va a encontrar. Porque está compuesta
de puras personas con defectos. Y una persona me dijo, yo me voy de aquí porque hay muchos defectos. Le dije, hermana, si encuentra usted una iglesia perfecta, al momento que usted entre por la puerta, deja de ser perfecta porque usted entró. No hay ninguna iglesia perfecta porque estamos compuesta de seres humanos que todavía, hermanos, batallamos con la carne. Así es que la mujer necia es una persona chismosa, es una persona divisionista, es una persona, hermano, es un tropiezo, es un mal testimonio, hermano. Ahí en la calle la gente conoce a esa mujer necia y dice, para ser como ella mejor me quedo aquí donde estoy. Aleluya, Dios tenga misericordia de nosotros. Y en esta noche, hermano, que Dios, el Espíritu Santo, que le demos la oportunidad, hermano, que obre nuestro corazón y que seamos transformados. Hay que reprender ese espíritu de necedad. Alabado sea el Señor para siempre. Hermanos, hermanas, ya los voy a dejar descansar. Ahora los hermanos, pónganse el gorro. Porque mire, yo veo en la palabra de Dios, pastor, esto, que el mismo versículo que le aplica a las damas, también le aplica al hombre. Hasta aquí, mire, donde dice la mujer sabia edifica, podemos decir también el hombre sabio también edifica. Y el hombre necio, ¿qué hace? También destruye. Cuando hablamos del hombre sabio, hermanos, el ambiente donde él se envuelve, dice la palabra del Señor que el hombre sabio edifica. Y en Proverbios 22:6, un pasaje muy conocido para todos nosotros, dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchos de nosotros varones pensamos que instruir es agarrarlo de las orejas y traerlo y hincarlo a la fuerza al altar. Pero si usted escudriña esa palabra en su idioma original, hermano, en hebreo, se da cuenta que instruir quiere decir enseñar con tu ejemplo. Amén. Si usted quiere que su hijo sea un cristiano, así muéstrese usted. Si quiere que su hijo ore, que su hijo lo vea usted orando. Si quiere usted que su hijo empiece a leer la Biblia, que su hijo lo empiece a ver a usted leer la palabra del Señor. En una ocasión viene un varón a tocarme las puertas de la oficina durante el día, hijo de un predicador. Y era miembro de la iglesia. Y me dijo, venía bien borracho y me dijo, pastor, ¿sabe usted por qué yo no le sirvo a Dios? Le dije, no sé, mijo, ¿por qué? Dijo, porque ese hombre que usted pone ahí a predicar a veces, que predica llorando. Dijo, yo nunca lo he visto ni orar por los alimentos en la casa. Nunca lo he visto hacer una oración, nunca lo he visto leer la Biblia. Lo que sí he visto en su cuarto, tiene un altar así, del policial y de las alarmas, todo eso lo lee día y noche, pero la Biblia nunca la abre en la casa. No estaba enseñando con ejemplo, estaba enseñando con gritos y jalones de oreja. Estaba yo predicando, pastor, en la ciudad de Guatemala hace un par de años atrás, cuando yo lo vi, nadie me lo contó, hermanos. Cuando hago el llamado al altar, empieza a pasar la gente, hermanos, y un hombre, un papá, agarra al muchachito de unos 10, 11, 12 años, a la fuerza, lo levanta, yo lo vi, lo levanta a la fuerza, el niño no se quería levantar, el papá lo levanta a la fuerza, y le da un empujón, hermano, que casi lo tumba, y viene y lo avienta al altar, cuando lo avientó así, casi se pega la cabeza en un micrófono, en una bocina así, a la fuerza, hermanos, y el niño, como que estaba enojado, y no lo culpo, volteaba para atrás a ver papá con aquella cara, y el papá, mire, le daba un golpe en la cabeza así. Yo dentro de mí decía, ¿cuándo se va a convertir ese niño al evangelio, hermano, con ese tipo de padre? Gloria a Dios. Aprendamos de Jesucristo, varones. Jesucristo hablaba duro, pero dice la palabra del Señor que en una ocasión los discípulos les dijo, Señor, dura esta palabra. Y Jesús dijo, si quieren ir hasta la puerta. Pero dice el Señor, ¿para dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Sabe por qué no lo abandonaron los discípulos? Se enamoraron más de él cada vez. Porque Jesucristo, cuando disciplinaba, lo hacía con amor. Y nosotros los padres, hermano, a veces
disciplinamos a los hijos con coraje. Cuando usted disciplina a un hijo con coraje, eso solamente convierte a aquel niño en rebelión, rebelde. Pero cuando usted corrige al niño con amor, produce obediencia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos papás dicen, ay Señor, yo no sabía que me iban a hablar a mí también? El hombre sabio edifica a sus hijos, hermanos, porque los instruye con la palabra. Disciplina con amor. Y el amor produce obediencia. Y dice, hermanos, sobre la esposa, varones, el varón sabio dice sobre la esposa en Efesios 5:25, que ame usted a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así dice, maridos, amar a vuestras mujeres como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia, hermanos? La amó y la sigue amando. No le habla con palabras rudas. No le habla a usted ni a mí con palabras ofensivas. Jesucristo nos habla con amor. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros, varones, si somos sabios, nosotros vamos a hablarle a nuestra esposa con amor. Y vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Se entregó, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del Universo, se entregó en totalidad por la iglesia. Hasta el punto de llegar a la cruz del Calvario. Y usted y yo, si somos hombres sabios, tenemos que enseñarle a nuestra esposa que estamos dispuestos hasta ir hasta la cruz por salvarle a ella. Que nuestros hijos se den cuenta que nosotros amamos a su mamá de tal manera. Tengo yo en mi oficina, en la casa, un postre en la pared que dice, lo mejor que puede hacer usted, papá, por sus hijos es amar a su mamá. Porque lo contrario, cuando los hijos ven que uno como esposo maltrata a la mamá, ellos lo toman muy personal, hermanos. Oiga bien, nunca se va a comparar el amor de un hijo por su madre como el amor de su padre. Los hijos aman más a mamá porque estuvieron dentro de su vientre por 9 meses. Y desde que nacieron, mamá, de día y de noche, mientras usted y yo estábamos trabajando. Esa es la ley de Dios. Pero usted, varón, tiene que comprender que sus hijos se van a inclinar más por mami. Porque ellas han pagado un precio mucho más alto que usted y yo. Y usted le va a enseñar, si es hombre sabio, a sus hijos cómo se ama a la mujer. Para que cuando ellos crezcan y se casen, ellos también amen a su esposa como ellos vieron a usted amar a su mamá. Ese es el hombre sabio. Alabado sea el Señor. La otra cosa, hermanos, de un hombre sabio, oiga bien, todos nosotros los hombres tenemos visión de lo que queremos llegar a lograr en la vida. Amén. Pues créanme lo que su esposa también tiene visión y también tiene objetivos que quisiera lograr en su vida. Si usted llega a lograr sus sueños, va a ser porque tenía una esposa sabia que lo estuvo apoyando para llegar a donde llegó. Pero si usted se olvida que su esposa también tiene visión de dónde quisiera ir, de qué quisiera lograr. La mujer no quiere estar encerrada toda su vida atendiendo a la familia. Ella también es un ser humano que quiere llegar a hacer algo en la vida. Y usted, si es un hombre sabio, debe de ayudarle a su esposa para que ella también se realice. Porque si su esposa no se realiza, usted va a vivir muy miserable porque ella no está realizada. Pero cuando usted le ayuda a su esposa a que se realice, si ella tiene el sueño de llegar a ser doctora, usted necesita apoyarla con palabras sabias y decirle, amor, tú puedes, yo estoy contigo, trabajo horas extras para pagar la colegiatura, pero yo quiero que te realices. Su esposa llega a ser doctora, usted va a ser el hombre más feliz porque ella está realizada. Pero si no se realizó,
Dios santo. Aleluya. Casi se compara con el infierno, vivir con una mujer que no se ha realizado. Se acabaron los amén. Aleluya. Aleluya, Dios. En la iglesia. Aquí vamos a ver ahora el hombre en la iglesia, el hombre sabio en la iglesia. Dice la palabra del Señor que nosotros los hombres somos cabeza, no cola. Somos cabeza, empezando en el hogar, en el matrimonio. Pero también, hermanos, continúo aquí en la iglesia. Yo anduve en algunos lugares en la República Dominicana donde, ¿sabe cómo le llaman a los varones? No, le llaman el gigante dormido. El gigante dormido. Dios es mi testigo que hablo con sinceridad, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón, que si no fuera por las mujeres no hubiera iglesia. Ellas son las que mueven la batuta. Si usted se da cuenta, si es que hay actividades con el servicio, no fueron los hombres, fueron las mujeres. Está limpio el templo, no fueron los hombres, fueron las mujeres. Y a un hombre que lo traen a la fuerza. No más que no voy a decir su nombre. Aleluya. Pero la mujer tiene esa habilidad, hermano. Que con una mano está batiendo los frijoles y con la otra está meciendo al niño y con la otra está hablando en el teléfono. Y nosotros, hermano, estamos de ellos así. No podemos hacer más que una cosa. ¿Cuántos alaban a Dios todavía, hermano? Así es que en la iglesia el hombre sabio es cabeza. Y ser cabeza, yo recuerdo, Pastor Babi, cuando yo estaba chiquito, él nació en Río Grande, aquí cerca. Yo me acuerdo de chiquito jugamos Follow the Leader. Follow the Leader, en otras palabras, el que iba enfrente tenía que hacer cosas que los que venían atrás tenían que hacer lo mismo. Y como era yo, hermano, casi me salían los cuernitos aquí. Una vez que abrí una botella así, yo tenía como 5 o 6 años, que abrí una botella así. Dije, ahora sí yo soy el líder, ¿no? Me subo acá arriba y yo brinco por encima de los vidrios y ellos no lo van a poder hacer. Pues sabe que cuando iba a brincar, me tropecé y caí. Tenía yo como 5 o 6 años, me llevaron al hospital, yo tengo mi testigo lo que voy a decir. Ahí en Río Grande, en aquellos años, hermanos, no había anestesia. Me amarraron en una camita, me amarraron y en vivo. Me empezaron a coser, me dolió más la cosida que la cortada, hermano. Pero Follow the Leader era el juego que jugábamos. Y ser cabeza es ser el primero en dar ejemplo. Lo que usted, el varón, quiere que su esposa sea, dele el ejemplo. Gloria a Dios. Si usted no quiere que su esposa grite, no grite usted. Ah, uno o más dijo. Ser cabeza, el hombre sabio es cabeza. En otras palabras, es ejemplo. Es ejemplo, aquí en la iglesia es ejemplo. La gente que viene ve a ese hombre sabio, lo ve siempre presto, presto, hermano, para ayudar, para ver qué se necesita. Siempre está al servicio del pastor. El pastor sabe que puede decirle a ese hermano sabio y ese hermano está listo para responder. Ese es el hombre sabio. Es el primero en poner las manos en el arado. ¿Sabe qué, varones? Ustedes aquí también deben de hacer actividades. ¿Saben ustedes, hermanas, que los mejores cocineros del mundo no son mujeres? Son varones. Y yo le digo a los varones, ¿saben qué? No hay ningún texto en la Biblia que dice que la esposa tiene que trapear los pisos en la casa. No hay ningún texto que dice que la mujer tiene que hacer las camas. No hay ningún texto que dice que el hombre tiene que la mujer tiene que planchar. Pero el hombre sabio considera a su mujer. Yo le doy gracias todos los días a Dios porque no fui mujer. Porque el trabajo de mujer nunca se acaba. Nosotros trabajamos 8 horas, llegamos a la casa como reyes. Give me the control. No me hables porque va a ver el fútbol. Sírveme, así ya. Y que no estén cuadradas tortillas, las quiero redonditas y ya. Oiga, ordenando. Le digo a los esposos, ¿sabe usted por qué su esposa se porta mal con usted?
Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras, eso cosechas. La tratas como esclava y con la escoba te das la cabeza. Pero varón, el varón sabio, oiga bien, el varón sabio sabe esto. ¿Y sabe lo que hace el varón sabio? Trata a su esposa como una reina. ¿Y sabe lo que hace la esposa? Por más rebelde que sea, cuando la esposa la trata como una reina, no puede hacer otra cosa más que responder de la misma forma y tratarlo a él como rey. Pero si su esposa le avienta las tortillas frías, que hay cocínate tú, la esposa no tiene la culpa. Es el hombre necio que está ahí. El hombre sabio llega a la casa aunque haya trabajado todo el día y viene cansado. El hombre sabio llega a la casa y empieza a ayudarle a su mujer. ¿Bien? En el mundo dicen mandilón, pero esa palabra no está en la Biblia. La única palabra que se acerca a eso es un buen marido. Cocinar y trapear y planchar no es ser mandilón, es ser un buen marido. Ese es un hombre sabio. Gloria a Dios. El hombre necio la tiene como esclava. Y sabe que el hombre necio tiene que pagarme a mi dinero porque va, viene la mujer porque tiene depresión. Y a mí me va bien. Pero el hombre necio tiene problemas la mujer por la manera de actuar él. Un hombre necio. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? El hombre necio, hermanos, destruye en lugar de edificar. Hablando de los hijos, hermanos, no enseña. A puros gritos y empujones y a nalgadas, él piensa que eso es enseñar. Pero ese tipo de disciplina solamente hace hijos rebeldes. Así como usted, varón, usted necesita que su esposa lo ame, pues su esposa necesita que usted la ame a ella. Y así como ustedes necesitan sentirse amados, los hijos también necesitan sentirse amados. ¿Sabe qué? Yo creo que enseña golpes y empujones y gritos, pero eso no es enseñar. Miren lo que dice la palabra del Señor hablando de la enseñanza. Deuteronomio capítulo 6, hermanos, y el versículo 4 al 9, lo voy a leer rapidito. Miren lo que dice: Oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No son tres dioses, es uno. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y, oiga bien, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire lo que dice: y las repetirás a tus hijos. En otras palabras, estas palabras está hablando de la Biblia. No es la responsabilidad de la mamá enseñarle a los hijos la palabra del Señor, es la responsabilidad del hombre sabio. Y la repetirás a tus hijos, dice la palabra del Señor, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y aun cuando te levantas. Eso quiere decir siempre. El hombre sabio siempre está hablándole a los hijos de la palabra del Señor, de día y de noche. Al acostarse, hermanos, le habla de la palabra del Señor. Que aprendan a repetir y aprender la palabra del Señor. Salmos 4, 8. En paz me acostaré de sí mismo, dormiré, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Aleluya, Jehová. Aprender la palabra del Señor. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En otras palabras, hermano, las tendrás presente siempre. Dice, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que usted le agarró unos papelitos, hermano, así, de 8x10, y escribir textos claves para los hijos y pegarlos en las paredes de toda su casa. De toda su casa. Que haya textos. Que los hijos, para donde quiera que vean textos de la palabra del Señor. Que en el cuarto de ellos, hermanos, también esté empapada la pared, así como está ahí, mire,
Salmo 129:5. Así también que haya en el cuarto, en los cuartos de los niños, y que haya en la sala de su casa, y que donde quiera, para donde quiera que uno vea la palabra del Señor. Aunque usted no lo cree, hermano, psicológicamente, solamente, aunque no lo lea, nomás de verlo ahí, de tanto verlo, se le graba al niño. Y no solamente al niño, sino a uno también. El hombre sabio es lo que hace, hermano. Él publica la palabra del Señor por toda su casa, de día y de noche. Les habla a los hijos de la palabra del Señor. Tiene sus pequeños cultos en la casa después. La sobremesa, hermano, hablamos de la palabra del Señor. Un pequeño mensaje de unos 3-4 minutos, pero hablamos de la palabra del Señor. Eso es lo que hace un hombre sabio. Ahora, un hombre sabio, en lugar de... No, ya hablé del hombre sabio. Ahora estoy hablando del hombre necio, que no enseña. Ahora, la esposa. El hombre necio es una persona que, en lugar de ayudar a la esposa a crecer, la apachurra. Las esposas de hombres necios están enfermas con depresión, hermano. La depresión es una enfermedad terrible. Se siente la persona apachurrada, se siente que no hay esperanza de nada, hermano. Y a veces llega al punto la persona de querer quitarse la vida. Porque hay niveles, diferentes niveles de la depresión. Hay una depresión leve, una depresión moderada y una depresión severa. Cuando una persona tiene una depresión severa, empieza a tener ideas de suicidio, de no querer vivir, ¿para qué vivir? Y sabe que cuando su esposa está pasando por algo así, no es culpa del vecino, no es culpa de los hijos, no es culpa de nadie más, es culpa de usted, porque es un hombre necio que, en lugar de edificar a su esposa, la está arruinando, la está machacando, la está destruyendo. Dios le dio a su mujer para que usted la edificara, para que usted la tratara como una reina, para que ella crezca y se realice en este mundo como ser humano. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora el hombre necio en la iglesia. El hombre necio en la iglesia, hermano, es un ancla. Es un ancla, no hace nada, es un cero en la esquina, hermano. En las iglesias, donde quiera los veo yo, hombres que no llegan a first base, hermano. No hacen nada. En lugar de juntar, desparraman. Le llamo yo a ese tipo de hombres el hermano Contreras. El hermano Contreras, para toda contra, hermano. No se une con la iglesia. Porque tiene mil excusas porque él no puede trabajar para el Señor. Tiene mil excusas porque llega tarde. Pero la realidad es que es una persona necia y no se organiza para llegar a tiempo a la iglesia. Le digo a la gente, mire, si en el mundo, hermano, si en el mundo nos dice el patrón que empezamos a las 6 de la mañana, hasta los necios llegan a las 15 para las 6. Pero a la iglesia, a la casa del Señor, hermano, que aquí estamos hablando de cosas eternas, aquí llegan tarde. Yo le digo a los hombres necios, le llamo la gente ratera. Ay, hermano, está hablando de dinero. No, ratos vienen y ratos no. No sabe usted cuándo van a venir. Pero el pastor conoce las ovejas. El pastor, antes de que empiece el culto, sabe quiénes son los primeros que llegan y quiénes son los últimos que llegan. El pastor sabe quién es el que viene en viernes y quién no viene, quién viene en sábado y quién no viene. El pastor conoce las ovejas, hermano, porque el pastor sabe quiénes son los sabios y quiénes son los necios. Pero mire, le digo, porque yo también fui pastor por 19 años. Yo llegaba y abrazaba al necio y lo amaba. Abrazaba al sabio y lo amaba. A las cabras las amaba, a las ovejas las amaba, a todas las que, pero muchas personas pensaban que no sabía. Pero la verdad es que Dios le revela al ángel de la iglesia, así le llama la palabra el Señor al pastor, el ángel de la iglesia. Y Dios ha puesto su espíritu en él, le da el discernimiento, lo conoce a usted, hermano, aunque usted trate de esconder
algunas características suyas. El pastor las conoce. ¿Sabe por qué? Porque Dios en privado se lo dice. No, brother, que se va a aprender. Así es, hermano. Así es que aunque usted crea que le está escondiendo algo al pastor, no le está escondiendo nada, hermano. Porque Dios le da la revelación a su pastor. Si usted, varón necio, es un ancla, el pastor lo sabe. Si usted es un cero en la esquina que no hace nada, el pastor lo sabe. Todo su mal comportamiento, el pastor lo sabe. Algunos de ustedes, el hombre necio, aparte de eso, es infiel. ¡Auch! No solamente infiel a la iglesia, es infiel a la esposa. El hombre necio. El hombre necio le bailan los ojos. ¿Me explico? ¿Lo entiende? Yo creo que lo entiende, ¿no? ¿Eh? Sí. Siempre están en campaña sus ojos. Viendo a lo que no le pertenece ver. Pensando las cosas que no debe estar pensando. Pero aunque usted no crea que el pastor lo ve, el pastor lo sabe. En la iglesia, pastor, yo lo describo de esta forma al hombre necio. Le llamo el Don Juan. Cuando se ve el hermano al baño, el Don Juan le tira flores a la hermana. Así es que, hermano, usted atienda a su mujer. Porque Don Juan viene a la iglesia también. Y allá anda la mol. Le digo a los hermanos, ¿sabe qué? No nos gusta ir a la mol con la esposa. Pero ¿sabe qué? Hace años atrás que Dios me enseñó que allá anda Don Juan tirándole flores a las mujeres. Desde entonces, hermano, yo recorro 4 moles con mi esposa todos los sábados. Ya para las 9 de la noche llego a la casa con los pies de Flintstone. Pero mire, aquí el cañón. Y no le doy cambio a Don Juan que le tire flores, porque yo se las tiro a mi esposa cada rato para que no tenga ganas. Pero el hombre necio se queda en la casa. No me gusta porque tú andas donde quiera. ¿Sabe que yo entro a la JCPenney con mi esposa, hermano, y me siento ahí, y sale mi esposa con un vestido? ¿Cómo veo? Muy bien. Y luego se mete, agarra otro vestido, ¿cómo veo? Oh, súper bien. Se mide 5 o 6 vestidos y no compra ninguno. Vamos a la otra tienda, ya voy, hermano. Y allá me siento y la misma cosa. 4 moles no le exagero, Dios es mi testigo. 4 moles en el sábado ando con mi esposa. Pero ¿sabe qué? El buen hombre, hermano, anda con su mujer. El necio se queda a ver el fútbol en la casa. Gloria a Dios. Señor, usted ni pensaba que yo iba a hablar de esta forma. Pero es la verdad. Y los jóvenes bien contentos porque le hablaron a las mujeres, le hablaron a los hombres y a los jóvenes no. No, you're next. La palabra del Señor es para todos. Ahora, ustedes jovencitos, jovencitas que han estado escuchando y dijeron, oh, qué tremendo le están hablando a las mujeres, qué tremendo le están hablando a los hombres. Usted que ha estado escuchando, escuche esto. La palabra del Señor es también para usted. La jovencita necia destruye su vida. La jovencita necia para los 16 años ya va a presentar cría. La jovencita necia desobedece a sus padres. La jovencita necia o el jovencito se creen muy inteligentes. Pero el joven sabio, el joven sabio, aunque sepa tocar la guitarra muy bien y cantar, también hay jóvenes que cantan y tocan y son necios. No porque toca bien bonito y canta bien bonito quiere decir que es muy sabio. No. El joven sabio se guarda. No anda de flor en flor. ¿Me explico o se lo digo en detalle? Porque yo he visto iglesias, hermano, donde un joven, hermano, anda con una un rato que la novia y al ratito vuelve al trato y que esa iglesia ya trae otra novia de la misma congregación. Ese no es un joven inteligente, ese no es un joven sabio, ese es un necio. Es un necio que va por un mal camino que te lleva derechito a la destrucción. Si sigues ese mismo estilo de vida, cuando crezcas y te cases, vas a seguir con ese mismo estilo de vida.
vas a empezar a serle infiel a tu esposa, y adúltero, y al rato te van a divorciar. Y si no te divorcian, dice la palabra del Señor, que la maldición te seguirá hasta la cuarta generación. Tus hijos también van a hacer lo mismo que tú hiciste por tu necedad. Pero si usted quiere tener buenos hijos, si usted quiere tener un buen matrimonio, usted joven y quiere ser una persona sabia, empiece a aprender la disciplina desde su juventud. Empiece a aprender que en la familia se trata de la unidad, no estar en contienda con sus hermanos. Cuando se trata de papá y mamá, don't take sides. You have to be neutral, even though dad knows. Pero si usted se pone al lado de mami, usted causa conflictos. Usted tiene que ser sabio y decir, mira, yo estoy neutral, yo los amo a los dos, no me meto en sus problemas. No se meta en los problemas de papá y de mamá. Eso es ser sabio. Pero hay jóvenes sabios y hay jóvenes necios. Y yo le quiero preguntar a ustedes jóvenes en esta noche, ¿usted será un joven sabio o un joven necio? Pues mire, la palabra de Dios que es para las mujeres, es para los hombres, es también para los jóvenes. La sabiduría se encuentra dentro de la palabra del Señor. Y tenemos que aprender a vivir con la sabiduría que está dentro de la palabra del Señor. Ahí nos enseña cómo ser buenos jóvenes, para que cuando llegue el momento del matrimonio, Dios le va a dar una mujer digna de un hombre y un joven sabio. Porque muchas personas sufren, hermanos, y le echan la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Dios nos ha dado toda la herramienta para que nosotros seamos gente de victoria, para que nosotros tengamos una vida, ¿verdad?, ejemplar. Pero ¿sabe qué? La gente necia, hermano, le echa la culpa a Dios por sus problemas y sus errores. Pero no, usted tiene libre albedrío, usted escoge. ¿Quiere ser un joven sabio o quiere seguir siendo un joven necio? En esta noche la palabra del Señor nos dice, y nos dice a todos, hermanos, nos dice a todos, la persona sabia edifica, pero la persona necia derrimba, destruye. La persona necia no tiene amistades porque no sabe hacer amigo. En una ocasión me dijo una hermana a mí, dijo, yo no quiero venir a la iglesia más. Le dije, ¿por qué, hermana? Es que nadie me quiere. Véngase para acá, le voy a decir por qué. Le voy a la oficina, le voy a decir, le digo, ¿por qué, hermana? Nadie la quiere. Porque tiene cara de sargento mal pagado. Cara de bulldog. Se sentaba de atrás y cuando los niños entraban y salían, les hacía así, como que los iba a pellizcar. Entraba a ser los jóvenes y también así con la carota. Le dije, hermana, empieza a sonreír. Empieza a estrechar sus brazos y sus manos y empiece a amar al prójimo. Porque la Biblia dice que usted siempre eso mismo va a cosechar. Usted no, nadie la ama, le tiene miedo. Hasta yo, a veces no sé si saludarle, no va a ser que se enoje conmigo. Pero si usted quiere un cambio, no espere el cambio en la gente. El primero que tiene que cambiar es usted. Si usted está teniendo problemas en su matrimonio, ¿sabe quién es el primero que tiene que cambiar? ¿Sabe lo que dice el hombre? Ella. ¿Sabe lo que dice la mujer? Él. Y en realidad los dos están en lo cierto. Los dos tienen que cambiar. Pero usted como varón es el primero que tiene que cambiar. Amén. Le echamos la culpa a la mujer. Es por causa de mi mujer, y la mujer le echa la culpa al hombre. Pero no, hermano. Si queremos ver cambios, el primero que tiene que cambiar es uno. ¿Sabe que hay una definición, hermano, para la palabra locura? Esta definición dice así: locura es seguir haciendo lo mismo que estás haciendo y creer que mañana vas a tener diferentes resultados. That's crazy. Sigues haciendo lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Si usted ha sido una persona necia y sigue haciendo lo mismo de siempre, el año que entra va a seguir siendo una persona necia. Tiene que haber un cambio.
cada uno de los que estamos aquí, hermano Yuyo. ¿Sabe qué? Mire, yo no le vine a hablar a gente perfecta, por eso no vino nadie perfecto. Todos los que estamos aquí necesitamos cambios. Y Dios no nos puede cambiar si no le damos permiso, porque Él nos dio a nosotros ese albedrío, hermano, de escoger. Y el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta, en Apocalipsis 3:20, y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero si usted no abre la puerta, Dios no va a tumbar la puerta porque es un caballero. Dios no lo va a ir a agarrar de la mano y lo va a traer al altar. Usted necesita voluntariamente levantarse y venir al altar y declararle a Dios la verdad. La verdad es que todos necesitamos la ayuda de Dios. Todos necesitamos, hermano, venir al altar y decir, Señor, yo he sido una persona necia y ahora comprendo por qué tengo problemas conyugales. Ahora comprendo por qué tengo problemas con los hijos. Ahora comprendo, Señor, por qué tengo problemas donde quiera que ando y donde quiera que voy. Porque he actuado neciamente. Ayúdame, Señor. Yo quiero empezar a actuar con sabiduría. Y me doy cuenta que la sabiduría se encuentra escrita dentro de las palabras de tu Biblia, Señor, de la palabra de Dios. Perdóname. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios, hermano? Que aquel que se humilla, Dios lo atiende. Aquel que se arrepiente, Dios lo perdona. Y queda atrás todo aquello que perdonó. De esta noche en delante, hermanos, no debería de haber el día de mañana gente necia que viene a la iglesia mañana el domingo, de los que estuvieron aquí. Debería haber pura gente sabia, porque en esta noche, después de escuchar la palabra de Dios, porque esta no es mi palabra, esta es palabra del Señor. Cuando respondemos a la palabra de Dios, venimos al altar y hablamos con Dios, las cosas cambian. Pero tiene que haber un sincero corazón. Dios no quiere oraciones de los dientes para afuera. Él quiere oraciones que salen del corazón. Sinceridad. Decir, Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito ser un mejor esposo. Yo necesito ser una mejor esposa. Yo necesito ser una mejor madre. Yo necesito ser un mejor miembro de la iglesia. Yo necesito ser mejor. Ayúdame, Señor. Y la palabra del Señor dice, hermanos, en San Mateo 7:7 dice, el que pide, recibe. El que busca, va a encontrar. Y el que toca, se le va a abrir. Así es que si usted pide, usted va a recibir. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y yo le digo a la gente, hermanos, que no se hinquen, porque mire, estoy joven todavía, hermano, pero me cuesta agacharme. Así paraditos, mire, oro mejor. Si al cabo si se cae, mire, no se preocupe. No se preocupe porque el Espíritu Santo no golpea a nadie. Así es que si el Espíritu Santo lo toca, déjelo que lo toque. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero Dios ha hablado a su pueblo. Dios ha hablado a cada persona, tanto adultos como jóvenes, a hombres como mujeres. Y si Dios ha hablado a su corazón, yo le invito a que pase a este altar. Pase a este altar en esta hora, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Porque en esta noche, Señor, tú has hablado de una manera especial. Señor, porque nos has hablado de lo que es ser necio y de lo que es ser sabio. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ministra, Señor, a cada corazón, a cada persona. Ministra a las damas. Señor, convierte en la mujer necia en una mujer sabia. Convierte, Señor, al hombre necio en un hombre sabio. Convierte, Señor, a los hijos necios en hijos sabios. Padre, porque somos tus hijos, somos tu pueblo. Nos has dado tu palabra. Nos has dado tu Espíritu Santo. Señor, has transformado nuestro corazón. Has quitado el corazón de piedra y has puesto uno de carne. Padre, te doy gracias porque nos has dado oídos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Yo en esta hora, en el nombre de Jesucristo,
Cristo, Señor, proclamo y profetizo en esta noche sobre tu pueblo, Señor, porque tu palabra dice que nunca vuelve para atrás vacía. Yo creo que en esta noche tu palabra lleva fruto, lleva fruto. En esta hora, Señor, yo creo que tú estás derribando el espíritu necio. Señor, yo creo que en este momento la necedad está saliendo de tu pueblo, Señor. Padre, con la autoridad que me han dado, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, yo ato ese espíritu de necedad en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Salga fuera! ¡Salga fuera en esta misma hora! ¡Espíritu de necedad! ¡Fuera! En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Fuera de las damas! ¡Fuera de los varones! ¡Fuera de los jóvenes! ¡Fuera de los niños! Proclamo que el pueblo del Señor es un pueblo sabio. ¡Aleluya! Yo creo, Padre Santo, y profetizo que desde esta noche, Señor, que van a haber grandes cambios. Cambios en el matrimonio, cambios en las familias, cambios en la juventud, Señor.